En la ciudad de Mérida, parroquia Arias, el Consejo Comunal La Columna, con la participación de algunos miembros de la comunidad de Belén, más el acompañamiento de educadores populares, está impulsando la activación de la agricultura urbana. En este momento estamos trasplantando, sacando unas lechugas criollas que inicialmente hicimos un almacigo acá, un semillero. La idea es hacer el trasplante ya al terreno definitivo. Como les decía anteriormente, esto es un espacio que está apto para la producción de hortalizas y bueno, con el apoyo obviamente de la comunidad y el Consejo Comunal es que se ha venido levantando este espacio. Todo esto forma parte de las políticas de la Gran Misión Agro-Venezuela. En este momento pues estamos apoyando a organizaciones del Poder Popular y en ese sentido pues hemos ido avanzando con patios productivos, con áreas urbanas subutilizadas que se pueden activar en la producción de alimentos. El tipo de agricultura que hacemos es una agricultura sustentable, amigable con el ambiente. Nosotros no utilizamos agrotóxicos para el manejo de los cultivos y venimos implementando técnicas y prácticas agroecológicas. La idea pues del Consejo Comunal es ir sumando actores, miembros de la comunidad, para que de alguna manera se incentiven hacia la cultura de la sustentabilidad y a la producción de alimentos sanos. Obviamente cuando salga estas hortalizas pues se van a distribuir en la comunidad. Bueno, este terreno lo he tenido destinado con otro fin, o sea, se adquirió con un fin distinto a este, ¿no? Que es construir un pequeño edificio, en virtud de que el proyecto todavía está demorado. Como yo formo parte de del Consejo Comunal La Columna, en virtud de que el terreno está subutilizado, pues hemos destinado el terreno para la agricultura. Ya tenemos sembrado cilantro, lechuga, calabacín, cebollín, vainita gigante y maíz. Queremos hacer otro espacio también para algunas matas medicinales. Acá lo que privan son valores y principios socialistas realmente. El trabajo en comunidad, la solidaridad, la complementariedad, la corresponsabilidad son principios y valores que están intrínsecos dentro de este programa. Evidentemente estos rubros no son para verlos como una mercancía, para comercializarlos. Acá se intenta es generar redes dentro de las comunidades, dentro de los comités, para hacer intercambios solidarios, para suplir, como te decía anteriormente, algunas necesidades básicas que de algunos requerimientos en cuanto al consumo de hortalizas que muchas personas pues a veces no lo hacen por, digamos, los altos costos que ellos acarrean en muchos casos. Y bueno, precisamente pues lo que se trata es de ir creando esa cultura de la producción de alimentos dentro de las ciudades para que las personas pues suplan necesidades básicas, ¿no?, de alimentación. La agricultura urbana representa ya una alternativa socioproductiva que progresivamente puede sustituir el modelo de producción agrícola tradicional. Nosotros
Tenemos una lucha contra los agrotóxicos y planteamos un modelo diferente. La agroecología, más que una alternativa, es una ciencia que está a la orden del día y que debemos retomarla. Es la cultura ancestral, son las técnicas de nuestros ancestros y bueno, se trata de rescatar y recuperar todos esos conocimientos ancestrales para activarnos en huertos comunitarios, huertos escolares y articularnos. Nosotros venimos articulándonos con el Programa Nacional Todas las Manos a la Siembra, una política maravillosa del Ministerio de Educación, en este momento con la Gran Misión AgroVenezuela. En fin, nosotros lo que estamos buscando son aliados, actores que se sumen a la tarea de sembrar, pues. Y hacemos mucho énfasis en la producción de semillas, que es un eslabón dentro de las cadenas, que es bien importante, ¿no? Para construir patria y construir soberanía tenemos que empezar a producir nuestras propias semillas. Y en eso pues el proceso revolucionario está haciendo un trabajo maravilloso y la producción de semillas desde cualquier espacio se puede dar, ¿no? Porque para nadie es un secreto que todavía dependemos de muchas semillas extranjeras que ha sido manipulada genéticamente y que por allí pues nos dominan a nosotros, ¿no? Nos hacen dependientes no solamente de las semillas, sino de grandes paquetes tecnológicos. De la mano de las semillas vienen un poco de agrotóxicos que si tú no los compras, pues prácticamente no se te van a dar los cultivos. Entonces nos entran al mercado semillas híbridas, semillas manipuladas genéticamente y bueno, eso no es garantía de construir soberanía agroalimentaria. Si bien es cierto que nos da seguridad alimentaria y podemos alimentarnos y tal, pero es una agricultura dependiente, es una agricultura transnacional que por allí pues nos han dominado bastante a nosotros, ¿no? Agricultura urbana, un camino más para transitar hacia el socialismo.